saludo a los escolares de cuarto grado, los familiares, docentes y directivos que nos acompañan en esta emisión televisiva. Nos complace darles la bienvenida al reinicio del curso escolar 2019-2020, donde una vez más reinará la alegría en la familia cubana y la luz del saber iluminará cada uno de los hogares convertidos en escuelas. Juntos compartiremos los próximos minutos dedicados a la asignatura Lengua Española, donde aprenderemos a apreciar la belleza del mundo y a embellecer nuestro pensamiento con el uso adecuado del lenguaje. Hoy continuaremos ejercitando contenidos trabajados durante el curso escolar, pero antes recordemos cuáles son los materiales que deben tener listos para la emisión televisiva. El libro de texto de lectura, el libro de texto de español, el cuaderno de caligrafía, el libro La Edad de Oro, los diccionarios tan importantes en nuestra asignatura, así como otros materiales escolares que puedan utilizar. ¿Qué estaremos trabajando durante esta semana? Estaremos ejercitando la lectura y comprensión de distintos tipos de versos, distintos textos escritos en verso, el reconocimiento de la concordancia en género y número entre sustantivo y adjetivo, y la producción, escritura, redacción de textos descriptivos. Ahora bien, ¿cómo trabajaremos con los libros de texto y el cuaderno de trabajo durante la semana? Les proponemos trabajar con las lecturas que se encuentran en las páginas 38 y 114 del libro de español, el ejercicio que se encuentra en la página 70 y del cuaderno de caligrafía, estamos proponiendo que trabajen en la página 120, donde podrán continuar ejercitando el trazado de letras mayúsculas y minúsculas y sus enlaces, logrando una inclinación, uniformidad, armonía y fluidez al escribir. Le daremos un breve tiempo para que anoten las páginas. A la familia le reiteramos que, de ser necesario, pueden ayudar a los escolares a tomar notas. El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Si hay magia en el planeta, está contenida en el agua. Y sí, debemos aprovechar en este tiempo en que estamos dando cumplimiento a las medidas de aislamiento y debemos incrementar en nuestros hogares las medidas de ahorro de este líquido vital. Es por ello que les proponemos para trabajar en la próxima semana textos que están relacionados con esta temática. Uno de ellos se trata de Romance del Agua Buena, de la autoría de Josefina Díaz Entralgo, texto que pueden encontrar en su libro de lectura en la página 38. Por favor, busquen la lectura. A continuación, leeremos un fragmento de este bello poema. Romance del agua buena. Siento otra vez su frescura. Lentamente entre mis dedos va pasando el agua clara.
mientras escurre, yo pienso en la dicha que prodiga, en la vida que le debo. Agua fresca, cristalina, un tesoro verdadero. Vale más que el oro fino y los diamantes más bellos. Amiga desde mi cuna, amiga de todo tiempo. Les propongo, al finalizar la emisión, puedan realizar la lectura del texto en su totalidad y para luego poder estar realizando las actividades de comprensión. Pero antes, recuerden que para propiciar una acertada comprensión de un texto, es importante el trabajo con el vocabulario. Y para ello nos podemos apoyar en los diccionarios. De aquí que ahora en familia les sugiero realizar la siguiente actividad. Van a buscar el significado de las palabras prodiga, dicha y represa. Y luego van a leer la última estrofa del texto para realizar la siguiente actividad. En el texto la palabra mansa puede sustituirse por suave, agitada, tranquila, rebelde. A trabajar en familia. Imagino ya hayan encontrado estas, hayan podido realizar esta actividad. Les reitero que son actividades para realizar de forma oral. Revisemos. En el caso de la palabra prodiga, significa dar con abundancia. Dicha significa felicidad. Y represa es una construcción para regular el curso de las aguas. Fíjense que aquí tienen una información visual que les permite poder apropiarse mejor e identificar adecuadamente el significado de este término. En el texto, la palabra mansa puede sustituirse por tranquila. Muy bien. En el agua, en la represa, el agua está mansa, está tranquila. Veamos a continuación las siguientes preguntas que les recuerdo que no es necesario copiar. Es una sugerencia de las posibles actividades orales que pueden estar realizando para propiciar o comprobar la comprensión del texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? Recuerden en la forma en que está escrito, las expresiones que se utilizan, la rima, la musicalidad. ¿A qué componente natural está dedicado? Muy fácil. ¿Qué sentimientos de la autora se ponen de manifiesto en el texto? En el hogar, durante la realización de estos estudios independientes, pues pudieran estar realizando otras actividades de comprensión. Vamos a ver entonces la siguiente actividad. ¿Cuáles de las siguientes expresiones del poema se refieren al valor del agua? Vale más que el oro fino, brota riendo en la fuente, en el mar azul se mece, un tesoro verdadero. Seguramente les fue muy fácil identificar que las expresiones que se refieren al valor del agua son vale más que el oro fino y un tesoro verdadero. Como actividad independiente para realizar de posterior a la emisión, les sugerimos extraer del texto
tres adjetivos. Recuerden que los adjetivos son las categorías gramaticales que califican, describen al sustantivo. Van a escribir además a qué sustantivo se refiere y a determinar la concordancia en género y número. Insistimos que el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y número, es decir, tienen el mismo género y el mismo número. Veamos el siguiente ejemplo. Azul se refiere al sustantivo mar y concuerdan en género masculino y número singular. No es necesario copiar el ejemplo, solamente anoten la orden del ejercicio. Y si de ahorro estamos hablando, pues vamos entonces como actividad independiente también para la próxima semana a elaborar un listado con las acciones que realizas en tu hogar para contribuir al ahorro del agua. Fíjense los mensajes que les brindan: cada gota cuenta, ahórrame, cuídame, presérvame, el agua es vida, agua que no has de beber se va para no volver. Cuidarla es responsabilidad de todos. Y a continuación les vamos a mostrar un video que les puede ayudar en la realización de esta actividad. Como sabes, el agua es un líquido vital para las plantas, animales y también para las personas. Es por ello que tenemos que cuidarla. En nuestro hogar no debemos desperdiciarla. Revisa que todas las llaves del agua de tu casa estén bien cerradas y que nunca goteen. Cuando te bañes, debes hacerlo lo más rápido posible, pues si te pones a jugar y te tardas mucho tiempo en la regadera, desperdiciarás valiosos litros de agua. Al lavarte los dientes, debes utilizar un vaso con agua y cerrar la llave cuando te los estés cepillando. Vigila que los adultos utilicen una cubeta llena de agua para lavar su auto, en lugar de ocupar la manguera. Y lo más importante, recuerda que de ti depende la conservación del agua y del planeta. ¡Cuídala! ¡El agua es vida! El mar conmueve el corazón, inspira la imaginación y le brinda alegría eterna al alma. Y es que el fondo marino ha sido motivo de inspiración para muchos escritores. Ejemplo de ello es la autora Alfonsina Storni, autora del texto que les ofrecemos a continuación y que les sugerimos trabajar, Yo en el fondo del mar. Pueden localizarlo en su libro de lectura en la página 114. Posterior a la emisión, pudieran estar leyendo este hermoso poema en silencio y luego de forma oral expresiva. Pero recuerden que para garantizar la comprensión del texto es importante trabajar con el vocabulario. Luego, con ayuda de su familia, van a buscar el significado de estas palabras que les presentamos. Aunque ya les brindamos una información visual que puede estar ayudándolos en la interpretación de estos términos: madréporas, circunda, crepúsculo. Además, los invito a leer el texto en silencio para que puedan seleccionar de las siguientes proposiciones cuál es la especie marina que no se menciona en el texto: el erizo, pulpo, coral, pez. Thank you.
deben haberse percatado que la especie marina que no se menciona en el texto es erizo. Pues bien, para continuar trabajando la comprensión de este hermoso poema, le sugerimos, como siempre, algunas actividades para realizar de forma oral y que, reitero, no es necesario copiar, solamente pueden leer. ¿Qué te sugiere la expresión "en el fondo del mar hay una casa de cristal"? Lee la última estrofa, interpreta la expresión. ¿Qué relación existe entre el título y el contenido del texto? Pueden estar realizando en la casa otras preguntas que estén relacionadas con el texto. Además, como actividad independiente, le estamos sugiriendo buscar en el texto tres sustantivos y a cada uno le van a añadir dos adjetivos. Y si lo consideran conveniente, pues pudieran estar escribiendo además la concordancia en género y número. Además, realizarán las actividades que aparecen en la página 115 del libro de texto de lectura, es decir, al final de la lectura que están trabajando. Estas actividades están relacionadas con la interpretación de una expresión, en este caso les piden pez de oro, buscar palabras que riman y producir un texto descriptivo. Les daré un breve tiempo para que anoten solamente las órdenes. No es necesario copiar las tres últimas actividades, puesto que, reitero, aparecen en su libro de lectura. Fíjense que la última actividad que aparece al final de este texto es producir un texto descriptivo. ¿Recuerdan qué categoría gramatical predomina en este tipo de texto? Muy bien, los adjetivos. Y fíjense que en este caso les piden describir cómo se imaginan el fondo del mar. Pudieran estar apoyándose en su vivencia, en la ilustración del libro de texto o en algún animado que recrea la belleza de este paraje. Pues a continuación los invito a observar un fragmento de un dibujo animado que seguro identificarán muy pronto. Es imposible no enamorarse de la belleza del fondo del mar. Y si de mar estamos hablando y de especies marinas, pues no podría faltar nuestra actividad en el libro de español relacionada también con esta temática. Es por ello que les proponemos realizar el ejercicio 13 de la página 70. Ahí van a encontrar un poema titulado Tiburón, Tiburo, de la autoría de la destacada escritora cubana Mirta Aguirre. Van a realizar las actividades de comprensión y los ejercicios para ejercitar el componente gramatical que se encuentran en este ejercicio.
Además, les sugerimos realizar la siguiente actividad de producción textual. Van a observar la ilustración que acompaña el poema y van a describir el personaje. Para luego van a leérselo a sus familiares. Fíjense que les estamos proponiendo el uso de un plan previo. Esto solamente es una sugerencia. Ustedes pueden crear el plan según ustedes consideren. En este caso les sugerimos lugar donde vive, características físicas, reproducción, alimentación, cuidado y protección. No es necesario copiar el plan, solamente tomen notas de la consigna. Reiteramos que al escribir un texto es importante su revisión para realizar las correcciones pertinentes, comprobar la concordancia entre sustantivo y adjetivo, entre artículo y sustantivo, el uso adecuado de los signos de puntuación, así como realizar las correcciones ortográficas y caligráficas. Y no podía faltar como actividad independiente la actividad de caligrafía, donde le sugerimos copiar con su mejor letra la poesía de este ejercicio en su cuaderno. Acá le estamos sugiriendo la página 120, pero si ya tienen realizadas actividades en esta página, pueden seleccionar cualquiera de las páginas que se encuentran al final de su cuaderno. El tiempo se nos agota. Solo nos resta exhortarlos a que dediquen un espacio cada día de la semana a realizar las actividades independientes que les hemos orientado. Recuerde, de existir alguna duda o inquietud, pueden consultar los sitios y plataformas digitales e interactuar con los guías y conductores virtuales. Recuerda, ahorro y prevención. Actúa con responsabilidad y disciplina. Recuerda que tus acciones dicen lo que llevas en tu corazón. Regálale a tu corazón la dicha de ser parte de esta historia. Recuerda que el amor no crece solamente con la presencia de las personas, sino con la magia de saber que a pesar de la distancia, la llevas en el corazón. Ustedes quédense en casa. Nosotros, desde aquí, continuaremos enseñando con el corazón para que el conocimiento nunca deje de tocar tu puerta. Nos vemos.